Voy a hacer un paréntesis, porque antes de que se vayan, les voy a enseñar algo que es un privilegio tener. Yo lo he tenido años. Cuando terminaron Ciudadano Kane, la última semana la hizo Ross Fisher y se vino a México y le dijo a Greg Dolan, Greg, ¿me puedo llevar? Sí, pero ya acabamos ya al carajo, ¿no? Lo guardó mucho tiempo. Cuando se sintió mal, se lo dio a don Alex Phillips. Y lo guardó. Callados los dos, callados. Y posteriormente, don Alex se sintió mal y se lo dio al Junior. Pero el Junior se ponía unos pedos olímpicos, era un desmadre. Y un día lo encontré, una caja así, que ahorita se las voy a enseñar. Dije, cabrón, va a venir un cabrón, se va a robar esto. Entre los pinches zapatos, ya ni chingarle. Oye, tu padre mucho tiempo estuvo cuidándolo, cabrón. Esta es parte de la historia del cine, pendejo. Y me dice, la neta toca, yo sí. Me pongo unos pedos y un día se lo va a chingar un cabrón aquí y no voy a saber qué decir. Guárdalo, tocayo, por favor. Guárdalo. Yo llevaba, de hecho, después de antes y después de llamarme Mike, mucha mancuerna creativa con a Jorge Patiño, escritor, guionista, con el cual con cuyo guión debuté en La Sucesión, debuté en el cine profesional. Sí, no, Alfredo empezaba en el cine. No era, yo creo que su segunda película, porque la primera fue La Sucesión y creo que Mike fue la segunda. Y como segundo proyecto, Jorge había leído alguna vez, aunque yo no leí ese artículo o me lo resumió, un artículo sobre un personaje que había escrito Carlos Monsiváis, que se llamaba Astudillo, se apellidaba Astudillo. Y bueno, pues como amigos y todo, un día llegó y me presentó un articulito que habían escrito, no recuerdo quién por desgracia, sobre la penetración cultural, ¿no? Y me gustó muchísimo, me interesó mucho. Y que tenía sus oficinas en San Juan de Letrán y era un detective mexicano, lo cual era un poco así, pensando en el mundo de Ibargüengoitia, un poco anacrónico con México, ¿no? Un detective privado en la Ciudad de México, pues solamente en San Juan de Letrán, junto a los que curan enfermedades venéreas y ese tipo de cosas, ¿no? En el CUEC yo empecé en el primer año y a los pocos meses nos conocimos. Me invitó a trabajar con él en un corto. Nos hicimos amigos, ahí fui asistente y también fui actor, como les comentó. Y poco a poco desarrollamos una amistad de ya muchos años. Y entonces, bueno, yo de joven fui muy interesado, muy apasionado de las novelas de Mike Spillane, de Mike Hammer y todo esto, ¿no? Y se me ocurrió hacer una comedia de un mexicano que se vuelve gringo, ¿no? Que se vuelve Mike. Pero él me presentó con Patiño. Ya habíamos hecho un trabajo con Patiño, el de actor, con Olhovich de director, y entonces nos conocíamos un poco, pero con quien existía la amistad en ese momento era con Alfredo Gurrola. Y bueno, yo era el joven, digamos, cineasta que me iniciaba y que tenía interés en el guión cinematográfico. Entonces necesitaba un pretexto para esto y es que lo meten a la cárcel, lo golpean y ahí le hacen una operación casi biónica. No, y como es un apasionado de las novelas de Jamie Lee Mike, pues se quedó con lo último en la mente, ¿no? Y de ahí, de lo último que leyó, y de ahí arranca la historia, ¿no? Y eso le dio la pauta a Jorge Patiño para esbozar la idea de
de escribir una historia sobre un personaje, un detective mexicano, en ese tipo de condiciones, en un género de cine negro, comedia, para no transgredir una realidad que es la ineficiencia del sistema policíaco mexicano, que no es creíble para nada y que solamente en un tono, en un estadio de comedia puede ser creíble o aceptado por el público. Me dijeron, queremos hacer una comedia con 2-3 elementos y yo hice como una especie de primera historia, pero no era Llámeme Mike, pero era una semilla que había ahí con una idea que habíamos comentado con Patiño. Yo trabajaba para los Estudios de América, bueno, para varios productores, ¿no? Y me entré a ver a Ortiz Tejeda, que era el director general de CONACYTE 2 en aquel entonces, que eran los Estudios de América. Y le platiqué la historia y me dijo, ay, pues me interesa, déjame leer el guión. Y le gustó la idea y le dio la luz verde al guión. Y se empezó a escribir y en el transcurso dice escribiendo que lo hacíamos no a la limón, lo hacía Jorge Patiño con Reyes Bersini, que es el co-guionista. También éramos muy amigos, somos muy amigos, y nos entendemos muy bien. Y lo invité a colaborar conmigo. Y de hecho, pues sí, se sentó ahí a calentarme el café. Y sí colaboró. La ventaja de esta creación es que era un 1-1, ¿no? O sea, realmente es muy difícil decir qué escena yo escribí exactamente, aunque las puedo reconocer, digamos, o qué escena escribió Jorge, en qué momento los dos trabajábamos directamente ante la máquina. Fue un trabajo a cuatro manos. Lo escribían en un departamento de un amigo que tenía en la Avenida de Insurgentes, cerca de aquí. Es que había dos elementos fundamentales. Uno, el Quijote, como base, y dos, el personaje de Mike Hammer. Pero todo esto en México solamente podía ser en farsa, ¿no? Y al cual nos invitaron, yo ya había de alguna forma visualizado a Alejandro Parodi, a pesar de que este productor tenía una visión un poco más comercial. Entre los dos, Jorge y yo principalmente, pues fuimos desarrollando el personaje. Jorge tenía mucha experiencia en el guión cinematográfico. Yo había escrito uno o dos largometrajes apenas que no se habían filmado. Y pensaba en Héctor Bonilla, Pedro Armendáriz, qué sé yo, tu tío Sergio Jiménez. Pero yo estaba de alguna forma muy obsesionado con... Yo no conocía a Gurrola, ni a Patiño, ¿no? Ellos habían visto una película, no sé qué, dijeron, este cuate. Y y además era el tipo de actor que no era serio. Es serio, inclusive hasta dramático, pero es tan dramático que se vuelve de alguna forma también como amable, amistoso, ¿no? Creo que Jorge y yo tuvimos esta ventaja, ¿no? De que había un entendimiento bastante, bastante bueno, ¿no? Pocas veces había discusiones, digamos así, álgidas, y nada, como sucede con muchos escritores o con muchos directores escritores. Y después entra Alfredo y también entra el gran Alejandro Parodi.